noticias desafiantes, groseras, chuscas, ¿no? El Salud despedirá a más de 1.500 médicos tras 22 días de huelga indefinida. Oiga, ¿qué es esto? ¿Qué salvajismo es este? ¿Los médicos merecen este trato? ¿Como si fuese peonada de una república bananera? ¿Así se trata a nuestros médicos peruanos? ¿Así se trata a aquellos que siguen a un póster, a un importante personaje como es Daniel Alcides Carrión? No, la verdad de las cosas, que esto demuestra y pinta de cuerpo entero la calidad moral del gobierno de Ollantumala Tasso. ¿Por qué estas cosas no se hacen? El señor Ollantumala se decía nacionalista, se decía patriota, y así trata con la punta del pie y escupiendo a nuestros médicos peruanos. Ustedes saben que los médicos peruanos están considerados uno de los mejores de Latinoamérica. Y nuestros médicos peruanos compiten con lo mejor del mundo. Y sin embargo, el Salud despediría a más de 1.500 médicos tras 22 días de huelga. ¿Y por qué la huelga? ¿Porque son locos? ¿Porque se les da la gana? ¿O porque están ganando un sueldo de hambre? El gabinete Jiménez dijo, somos el gabinete del diálogo. El señor Vladimir Guaro, hasta el día de hoy no lo veo. Se metió al baño hace creo 10 días, hasta ahora no sale. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué gabinete del diálogo estamos hablando? ¿De qué alto comisionado del diálogo estamos hablando? ¿De qué primer ministro y de qué presidente de la República estamos hablando? 1.500 médicos serían despedidos porque se les da la gana, pues, y porque no quieren aumentar, y porque el señor Castilla Rubio no quiere, y como siempre no quiere aumentar a nadie, porque no se le da la gana, porque la plata la quiere guardar para que los bancos sean salvados cuando venga alguna crisis, y para eso está ahí como primer ministro, para cuidar los intereses de las transnacionales y de los grupos chilenos, ¿no es cierto? ¿Ah? Que pagan planilla negra, ¿o me equivoco? Oiga, esto es una mala señal, un mal mensaje para la juventud, para la clase política. Despedir a 1.500 médicos, no has conversado, no has dialogado. Hasta ahorita estás que manda señales por los medios de prensa grande que se maneja desde Palacio. Pero no te has sentado con los dirigentes para que ellos expliquen cuáles son sus motivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estás rehuyendo el diálogo y que quieres imponer al estilo cachaco siricuto, ¿no? Al estilo cachaco sablón, cachaco siricuto, quieres imponer tu voluntad, ¿no? O te echas o te saco a punta de patadas. No me interesa si eres médico. No puedes. Oiga, si así tratan a los médicos, ¿cómo nos tratarán a nosotros, el pueblo llano? Este es el gobierno, pues, de Ollantumala. Traidor a la voluntad popular, definitivamente, porque votamos por el gran cambio. Yo voté por un plan de gobierno, el plan de Gana Perú. Por eso votamos. Y ustedes saben bien, y me han escuchado muchos, un alto porcentaje que me escucha en estos momentos, cuando estuve en otra emisora apoyando, ¿no es cierto?, el cambio, no apoyé a personas, apoyaba un plan. Y ese plan, lamentablemente, ha sido enviado al tacho de basura. Entonces me parece que aquí la sociedad civil tiene que plantearse cuestionamientos, pues. Nosotros, los repúblicos, no estamos haciendo respetar nuestra república unitaria y soberana. Nosotros, los repúblicos, estamos permitiendo que los políticos hagan lo que se les da la gana y nos sigan engañando y nos sigan estafando, porque no nos queremos organizar. Y cuando nos queremos organizar, queremos todo gratis. Tampoco es así. Todo gratis en los partidos políticos mafiosos, porque la plata ahí la ponen los narcotraficantes y la ponen los delincuentes. Pero en una organización civil que se llama república, todos tenemos que aportar, porque ahí no hay mandamases. Todos somos soberanos y todos somos autodeterminantes. Y el punto medio, el prototipo medio, es el hombre trabajador que se gana, ¿no es cierto?, el sueldo y sus ingresos trabajando honesto y dignamente. Tenemos llamada, me dice Oscar Alberto. Hola, bueno. Aló. Aló, buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Sí, dice que
Pero dice que sí, no hay plata, dice, para pagar a los médicos, pero sí hay plata para que, ¿no?, rompan las pistas, las veredas, lo que le ha costado a los vecinos, ¿no? Por ejemplo, acá en San Martín de Porres han roto la berma, está, que le ha costado a los vecinos hace muchos años, y hasta no, no ponen nada de árboles, nada de esos árboles, sino más de juguetes que parecen de sintéticos, que pasa cualquier persona, se caen los árboles. ¿No? Y ¿cómo se llama? Y ese congreso que no hace nada por la soberanía de nuestro país, ¿no? Sí. Y eso es todo, gracias. Muy bien, amiga, muchas gracias. Y no solamente eso, tuvieron la desfachatez de aumentarle a la prima de Nadine Heredia, ¿se acuerdan o no? Trabajaba en la SUNAL y para ella pues ganaba poco, ahora se está llevando 50.000 nuevos soles todos los meses. Y un médico está ganando 2.500 expuesto a tuberculosis, a enfermedades peligrosas, etcétera, etcétera, y tiene que romperse el alma 12 horas para poder sacar, dijo la médico, la mañana le escuchamos, tiene que hacer guardias de 12 horas, o sea, prácticamente engancharse al hospital para poder sacar 3.000, 3.500 soles. Esto es vergonzoso, ¿no? Sin embargo, pregunten cuánto gana la secretaria, ¿no es cierto?, ahí en Petroperú, y van a ver ustedes que gana mucho más. Y cuántos funcionarios mafiosos del mismo de salud están ganando mucho más que un médico. Oiga, un médico peruano debe ganar bien. Son muchísimos años de estudios. Estudian 9 a 12 años para poder atender y hacer un servicio de calidad. Encima que los médicos están mal pagados, los hospitales se caen, están en escombro, y el presidente de la República manda en cancho. Entonces, la verdad de las cosas, que cómo podemos nosotros calificar este gobierno. Estamos mal, absolutamente.